Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, nuevamente en este programa del Buenas Noches, un programa esperado para poder meditar sobre las maravillas de la Santa Iglesia, las maravillas de todas las enseñanzas que nos han dado los santos, que nos han dado la Santísima Virgen María, para poder meditar, descansar y tener esa paz, esa tranquilidad del estado de gracia. Entonces vamos a meditar, vamos a pedir a la Santísima Virgen María que mande desde lo alto del cielo, por el Espíritu Santo, gracias para esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nuestra vida hemos comentado que tenemos problemas, dificultades, y nosotros debemos vencer esas dificultades, esos problemas que también pueden ser tentaciones del demonio, tentaciones contra la fe, tentaciones de desánimo, tentaciones de desconfianza. Por eso Santa Teresa de Jesús nos ha dejado un pensamiento muy importante para repetirlo todos los días y así alimentar en nuestro corazón esperanza, porque Dios ha prometido. Nosotros no podemos dudar de la palabra verdadera, que es la palabra divina. Santa Teresa de Jesús nos dice, nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no cambia. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pues entonces, si nosotros meditamos cada palabra, cada párrafo de este poema, de esta oración, nosotros nos llenamos de confianza y de esperanza y también deseo de ir para el frente. ¿Por qué? Porque quien a Dios tiene, nada le falta. Ah, padre, padre, pero mire, yo no tengo trabajo, pero mire mi familia, pero mire que estoy con problemas. Nada te turbe, nada te espante. Nosotros si pedimos a Dios con confianza, Él hará un milagro con nosotros, pero debemos tener esa confianza. Si nosotros dudamos del amor de Dios, ¿cómo vamos a pensar que Dios amoroso, cariñoso, nos va a atender? Entonces, si dudamos de su amor o si dudamos de su poder, ¿cómo entonces le vamos a pedir? Porque dudamos de su poder, por eso no podemos dudar de ninguna manera. Pidamos por medio de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. El doctor Pleño decía, dueña de Dios. Entonces vamos a pedir con confianza. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.